Buena gente, aquí Tokerus en un nuevo gameplay del War Thunder. Hoy os voy a traer el ejército ruso con respecto a los vehículos aéreos. ¿Qué avión nos traemos hoy? Pues sencillamente el Yak-1. Este vehículo es un caza aéreo que os permite, digamos, eliminar fácilmente a pequeños aviones que son estilo biplano o semejantes a la nuestra. No es recomendable con, digamos, aviones superiores como bombarderos o incluso aviones de tier mayor, obviamente, por la sencilla razón de que un par de tiros nos revientan. Esto es un avión, digamos, en mi opinión, ¿vale? Tampoco me fusiléis, que es para, digamos, una lucha aérea pero a baja altura. ¿Por qué? Pues porque el tema de subir a la altura, o sea, subir a cierta distancia de altura en el aire, pues no es recomendada porque no sube demasiado rápido. Sí sube bien al principio, pero tiene una limitación bastante grande. Luego aparte, pues la defensa que tiene o el blindaje, pues no es lo que se dice, pues no hay mucho que decir. 8 milímetros de espesor, una bala literalmente te revienta. O es muy fácil que te noqueen fácilmente, sobre todo desde el aire. La parte positiva de este avión es que está lo que es los depósitos de combustible y lo que es el bastidor, por llamarlo de alguna manera, pues es más difícil de que nos rompan las alas. Lo malo, que nos rompen la cola, porque no está demasiado bien protegida. Pero bueno, es normal, es un avión de tier bajo, entonces no te permite más opciones. Pues dicho esto, chicos, también os comento que la munición que tiene es bastante fuerte, lo cual acaba fácilmente con vehículos con envergadura biplana como este. Por ejemplo, el ejército ruso en los vehículos que tiene, pues en tema de biplanos son bastante, vamos a decirlo bien, simples, ¿vale? Por decirlo sutilmente. Entonces, no es muy bueno, pero el Yak-1 ya cumple sus requisitos. Pues vamos a continuar el vídeo y espero que os guste. Le damos otra vez a la partida con el Yak-1. A ver, no es fácil hacer partidas buenas porque, a ver, tener en cuenta que son vehículos, digamos, que todavía está en proceso de mejora. Lo cual, esto no nos permite ser unos pro, ¿vale? Pero sí permite como para probar y determinar si este es nuestro vehículo más idóneo para nuestra modalidad. Para mí personalmente el tema de cazas no se me da bastante bien. O sea, no se me da más bien nada bien, ¿vale? Ya lo habéis comprobado seguramente en otros vídeos. Pero bueno, al final para avanzar en el juego hay que utilizar un poco de todo. A mí personalmente me encantan los bombarderos. No los grandes, sino los de picado. Los que tienen la metralleta en la cola y los que tienen aparte o sea, cómo se maneja como un caza y a la vez se maneja como el bombardero. En pocas palabras, un caza bombardero. Resumidas cuentas. Vale, vamos a ver a por este. Impacto. Siguiente. Ven aquí, guapo. Ven aquí, guapa, rubia. Ven aquí. Ay, ay, me gusta. Uy, se ha atascado. Oh, mierda, me ha dado. No me dis. No me dis. Gracias. Se le ha ido la olla. Hemos tomado el aeródromo. No debemos dejar que el enemigo nos recupere. Está bien saberlo. Vamos a ayudar a nuestro amigo que lo está pasando canutas aquí. Bien. Ahora te mueres conmigo, tronca. ¡Oh! ¡Cómo ha dolido eso! Mira cómo vuela, mira cómo vuela. Eso significa que noquea al piloto. He noqueado al fucking piloto. Vale, vamos aquí con el avispero este que hay aquí. Una partidita, me encanta. Aunque no estemos ganando, da lo mismo, pero me encanta. Creo que me están siguiendo. Así que demos la cara.
vamos a dar una caga. Este le está cayendo un chorreo. Tiene pinta de ser un bombardero, ¿no? Este intenta ir. Vale. Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. Me toca el morro, ¿eh? No, tío. El aeródromo es nuestro. Bueno. Debemos mantenerlo. Me debilita el arma, pero el ala. Pero bueno, no pasa nada, ha sido una buena partida. Pues aquí seleccionamos nuestro pequeño avión Yakuno. Nos va a permitir nuestra pequeña batalla para hacer la prueba con respecto a lo que os he comentado. Vamos a intentar derribar algún tipo de enemigo. Tener en cuenta que el avión está todavía en proceso de mejora, lo cual no está, digamos, al 100% completo lo que es tema accesorios o componentes. Veis que se comporta bastante bien, tiene movimientos bastante rápidos. A la hora de subir, sube bastante bien, lo que os lo he comentado, que no sube demasiado alto. Pero bueno, para tener un avión o caza de esta envergadura, pues se porta bastante bien. Además, la munición que tienen caída, tener en cuenta esto, ¿vale? Y veréis que tiene una muy buena penetración, vamos a decirlo claramente. Lo que no entiendo es que se me está, digamos, bugueando un poco el juego, pero bueno. Vamos a ver nuestros compañeros hacia dónde van. Vale, hay mayoría absoluta por la derecha. Así que vamos por la derecha. Estamos a una buena altura, así que igual sería interesante utilizar al Yakuno contra el que viene de frente, a este SB2M. Si esta gente no nos flanquea, vamos bien. Tiene retardo el movimiento y esto no me está gustando nada. Vamos a ver si le flanqueo por el lateral. Si tengo esa potra. Mira, está haciendo un picado. Está haciendo un picado. Qué cabrón. Quiere tirar las cuatro bombas que lleva. El majo. Acabas de hacer un pica en el peor sitio. ¿Dónde vas? Esa, guapo. De madre, ha sido una buena jugada. Vale, casi perdemos el control de nuestro piloto, pero no, se ha salvado, ha sido fuerte. Hemos ayudado a acabar con el enemigo. Con este avión puedo derribar algún vehículo de esos. No te la juegues. Te la estás jugando, Tron. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir con
Nuestra base ha sido destruida, tío. No, ¿en serio? Vale, vamos a utilizar la montaña en nuestro favor. A ver si tenemos suerte. A este se la vamos a volver a jugar. Ven aquí, guaperas. Pero guaperas es este. Tocado. No sirve de nada la metralleta. ¡Cabrón! Aquí vamos a ver a este hombre. ¡Fua! 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 ¡Putos barcos, tío! ¡Dios mío, ha dado en el ala, tío! Uf, ¡mira qué taladro me ha hecho! ¿En serio? No me jodas. Hay mucho rojo, hay mucho rojo. Mucho rojo. Mucho rojo. No, no. Hay mucho rojo. Mucho rojo. No, tío. Esquiva. Esquiva. Así me gusta. Mucho rojo. Modo sigilo. Vale, un poco de calma. Estás perdiendo aceite, Tokeru. Iba a matarme. Nos han derribado. No pasa nada. Mira lo que hemos hecho.